Ceferino González Alvarado, persona que fuera asaltado con lujo de violencia el pasado 20 de noviembre dentro de su casa en la calle Quesada por tres personas, dos varones y una fémina, reconoció a su tercer víctima, pues dos de los presuntos se encuentran encerrados en el CERT número 2 por el robo a la bodega de Coppel. Reconoció a su tercer víctima, mujer que fuera detenida por intentar introducir droga al penal de Río Verde. Yo me bajé y abrí. Cuando abrí me dijeron, aquí te traemos a mi prima, y luego que me golpean y me subieron para arriba puros golpes. Y yo había vendido un terreno al notario 2, entonces él me había dado 100 mil pesos y me sobraban 87 mil 500 pesos. Y ellos me trasculcaron los belices y allí... ¿Que sabían que tenían dinero? Yo no sé, pero ellos allí me golpearon y me trasculcaron mis belices. ¿Esto cuándo sucedió? El 18 de noviembre. ¿Cómo a qué horas eran? Eran entre 4 y media y 5 de la tarde. ¿Como 4 y media? ¿Cuántas personas eran? Eran dos muchachos y una muchacha de... esta, ajá, esta. Mayra Elizabeth, Duque López, Pérez. Duque Pérez. Sí. Y él es otro, y eso es Josúa y el otro. Ahí tengo, le voy a pasar una fotografía de él. Sí, yo ando en camioneta. ¿Qué más le pasó? ¿Qué más le sucedió? Pues nada más eso, me mandaron al hospital, o sí fui al hospital. ¿Posteriormente? No, quien detuvieron a esas, a los dos personas, ajá, fue la ministerial. Ajá. ¿Por no, no, por el robo de Coppel. A Coppel lo robaron tres veces. Se robaron en la bodega. Ajá. Esos. Y luego, pero a la muchacha no la andaba libre. Ajá. Yo me supongo que tuvo que haber dado dinero porque le dio el marido querido, lo que sea de ella, que está allá adentro, le dio los 87 mil 500 pesos.